Luego que el congresista Ramón Barrios presentara la iniciativa de ley para incorporar en las diferentes modalidades educativas el idioma inglés, lengua materna, a los pueblos indígenas, tecnologías, valores, evaluación del himno y símbolos nacionales, entre otras capacidades, expertos consideran que esta propuesta no tiene nada de novedoso y que se pudo pensar en otras iniciativas. Eso no es nada nuevo en Honduras porque eso está incorporado en el currículum básico de la formación de los escolares, tanto en primaria, secundaria y en parte de la universidad. Cuando el estudiante finaliza, antes que se le celebraba el sexto grado, para poder finalizar sexto grado había examen del himno y todavía sigue siendo el examen del himno al final de la secundaria y no digamos también en la universidad. Entonces, estar proponiendo un tema de esta naturaleza es estar queriendo parchar un plan de estudios de las carreras. Eso pasa por una revisión curricular que entiendo yo que el mismo ministro de Educación y los dirigentes magisteriales han planteado la necesidad de revisar la currícula escolar. Si bien es cierto que estas disciplinas educativas son fundamentales, versados consideran que se debe aplicar estrategias formativas para que los estudiantes sean comprometidos con los valores e identidad nacional. Debe incorporarse los aspectos que hace años había, como las normas de urbanidad, la formación sobre la Constitución, que era en la asignatura de moral y cívica. Moral y cívica era una asignatura integral que tenía el tema de comportamiento, el tema de los valores. Los valores, la ética, valores morales, ética y además de eso, los elementos de la Constitución, todo lo que tiene que ver con la enseñanza del, no la enseñanza del himno, la vivencia de lo que es el himno nacional. Entonces yo no entiendo por qué en el Congreso se va a tomar una decisión de esa naturaleza. Lo veo no, innecesario, porque como le repito, cuando se revisa el currículum básico de la enseñanza primaria o prebásica, básica y secundaria, eso se debe incorporar en ese plan de estudio. Hay que evaluar el plan de estudio y adecuarlo a las necesidades que tienen los escolares. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.